Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los amigos y seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias e información que le proveemos por medio de nuestras redes sociales. Les saluda a su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre con información importante para toda nuestra comunidad. Y como sabemos, ¿verdad? El mundo está en crisis, Georgia no es la excepción. Nos han ordenado, mejor dicho, recomendado, porque no hay una ley que nos obligue al 100% a estar encerrados, pero mucha gente hemos acatado las recomendaciones de estar en casa. Y eso trae consecuencias. Se ha hablado mucho en las redes sociales de que, bueno, estamos comiendo más de la cuenta, que vamos a engordar, pero lejos de bromas, también hay situaciones más complicadas que están ocurriendo en nuestra comunidad. Como por ejemplo, el día de ayer tuve la oportunidad de estar en un hogar de una familia latina cuya niña de 12 años acaba de suicidarse. La niña tomó la decisión de, luego de varias semanas de estar enfrentando un tipo de depresión, y pues ella erróneamente creyó que la mejor salida a sus problemas era quitarse la vida. Tristemente para esta familia que ha enlutado nuestra comunidad, pero también hay otras situaciones aparte de eso que estamos viendo. He hablado con jefes de policía, he hablado con autoridades locales y me han dicho que el tema de la violencia doméstica también está a la orden del día. Me han comentado de que varias personas han sido arrestados en los últimos días, tan solo en Gwinnett, en el condado de Cobb también, por el tema de agresiones en contra de la esposa, en contra de los niños. Y bueno, obviamente sabemos de que a lo mejor hay otras cosas, otros factores que están influyendo en esta situación, no tanto el hecho de estar encerrado, pero para eso tengo ahora en línea, vía Zoom, a una experta en este tema. Ella es Rocío Goody, una psicóloga, una persona que está licenciada para darnos este tipo de información aquí en el estado de Georgia que nos puede ayudar a enfrentar esta crisis. Rocío, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos. Un placer estar contigo y con todos los seguidores que tú tienes. Sé que eres una persona muy reconocida en el mundo periodístico, en el estado de Georgia y más allá. Así que estoy muy contenta de que estés haciendo esto porque es muy importante informar y educar y ayudar a la comunidad. Ese me parece que no solamente el periodismo debe ser una manera de reportar lo que está sucediendo, sino también de ver cómo enlazar el ayudar a la comunidad, no solamente el reportarlo. Muchas gracias, Rocío. Antes de empezar con la primera pregunta, me quiero disculpar contigo porque en esta entrevista pues estoy usando lentes. Lastimosamente todavía no estoy al 100% de uno de mis ojos luego de una cirugía y por eso estoy así, ¿verdad? No quiero faltarte respeto ni a la audiencia tampoco, pero la primera pregunta para ti, Rocío, es ¿cómo, a tu criterio como experta, cómo ha enfrentado la comunidad latina este encierro? Porque quieras o no, la mayoría de gente está desempleada. Quieras o no, algunos estamos tomando medidas de estar encerrados, pero como que eso, ¿verdad? A la larga genera algún conflicto en el hogar. Por ejemplo, los padres no estamos acostumbrados a escuchar gritos o peleas de niños y también a veces, ¿verdad? Tú sabes, tanto el hombre como la mujer tiene cambios y tal vez el carácter o la forma de expresar las cosas no son las correctas y eso ocasiona problemas en el hogar. ¿Qué es lo que tú como experta has notado en la comunidad latina? Bueno, en la comunidad no solamente latina, pero en todas las comunidades a nivel mundial, no solamente en este país, sino en nuestros países de origen, en todo el mundo está pasando esto. Pero ocurre que en nuestra comunidad latina hay un gran porcentaje que tal vez tenían problemas adicionales, un estrés adicional, aparte de lo que está sucediendo actualmente. Muchas veces puede ser estrés económico, estrés familiar con los niños, problemas de salud, problemas de trabajo. Para parte de nuestra comunidad, la parte de inmigración, el estatus migratorio, habían ya factores estresantes que estaban además de los factores regulares. Vamos a decir que somos una familia latina. Mi esposo y yo somos una familia latina y tenemos documentos, ya tenemos nuestros papeles, nuestra tarjeta de inmigración, lo que fuese. Siempre van a haber problemas de dinero, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas con los niños. Van a haber los problemas regulares. Son los problemas que se conocen como problemas del día a día. Cuando esa misma familia se enfrenta con problemas adicionales, que es el estatus migratorio de uno de los miembros de la familia o de más de uno de los miembros de la familia, ya estás añadiendo los problemas que todas las demás familias tienen. Ahora, encima de eso, a esas familias tú añades lo que está pasando a nivel de la crisis de salud mundial que estamos viviendo en este momento, y obviamente, es un peso mucho más grande para ciertas familias en nuestra comunidad que para otras, que también están sufriendo esto, pero no tienen los otros factores estresantes que los demás tienen. Entonces, es bastante realmente, y familias tienen que aprender a cómo cuidarse de sí mismas para poder sobrevivir y poder pasar por esta etapa que eventualmente va a terminar y vamos a volver a la normalidad, pero tal vez no va a ser
va a ser una nueva normalidad, un nuevo normal. Hoy día justamente escuchaba que el director de salud de enfermedades infecciosas de todos los Estados Unidos decía que de ahora en adelante se eliminan los handshakes, ¿no? Los dadas de mano, ¿no? Saludarse, dándose de mano. Mira que nosotros los hispanos nos damos de mano, de abrazo, de beso. Somos gente muy afectuosa, muy cariñosa. Entonces, para nosotros va a ser tal vez también hasta eso va a ser más fuerte que el hecho de que ya entre la gente que simplemente era o de origen europeo o la gente americana blanca, americana morena, se dan la mano al saludarse. Para nosotros eso va a ser más fuerte realmente, porque no más abrazo, no más beso, no más dada de mano, no más contacto físico. Lo que están diciendo que este va a ser nuestro nuevo sistema normal, vamos a decir, el nuevo norma va a ser el hecho de que vamos a mantenernos distanciados realmente los unos a los otros. Y va a ser bien duro para nosotros. Especialmente yo soy una persona súper afectuosa. A mí toda la vida es abrazo, beso. Y va a ser difícil acostumbrarse a algo totalmente diferente. Rocío, y tú como experta y que también conoces muchísimo de leyes, aparte de tu tema, tus ramas de psicología, también conoces mucho de leyes, ya que atiendes casos en tus clínicas con de gente con problemas legales. Rocío, ¿cómo puedo enfrentarme, cuál es la mejor manera, lo más correcto de enfrentarme a una situación de estrés en el hogar, ahora que estamos encerrados, ahora que tal vez nos hace falta comida, ahora que tal vez no tenemos los ingresos suficientes porque nos ha bajado el sueldo, etcétera? ¿Cómo podemos lidiar con ese estrés que usualmente está desencadenando en golpes a los niños o incluso agresiones a la pareja? Fíjate que eso es lo que estábamos hablando hace poco con unos abogados, amistades de nosotros, que nos dicen, mira, obviamente la gente que ha tenido problemas con la bebida, con el alcohol, esto no los va a realmente detener, pero sí va a minimizar. Al que tiene todavía control de sí mismo en términos de alcoholismo, solamente hablemos de alcoholismo, porque hay mucho más que alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas más. Pero en términos de alcoholismo, la persona que ya ahora obviamente no pueden salir a beber, van a beber en casa y el estrés va a ser grande porque están enfocados dentro, entre cuatro paredes del hogar, ¿no? Y se va a ver más ese problema que esta persona tenía. No van a haber DUIs, pero obviamente van a aumentar los casos de violencia familiar, los casos de violencia hacia los niños. Nosotros ya vemos que se va a venir una ola inmensa de casos de violencia familiar y de casos de violencia hacia los niños. Ahora, dentro de nuestra comunidad latina, ¿cómo afecta diferente a la comunidad americana? Es que dentro de la comunidad latina, un caso de violencia familiar, el primero sigue siendo una ofensa menor, uno que se le dice un misdemeanor, ofensa menor, pero el segundo ya es una felonía. Y si la persona está en proceso de regularizar sus papeles, está en proceso migratorio, eso le va a afectar negativamente si es que no aprende a pensar qué cosa es lo que yo tengo que hacer para calmarme. Si me tengo que ir a un cuarto aparte para no estar con la esposa, los niños que están llorando, tengo que hacer lo que tenga que hacer yo para poder controlarme, calmarme y pensar que lo que vaya, como yo vaya a reaccionar el día de hoy, va a tener consecuencias negativas por el resto de su vida prácticamente. Porque especialmente en este caso que estamos hablando de una persona que no debería tener un caso de felonía si está arreglando papeles, vamos a decir. Entonces, hay que pensar en consecuencias de nuestras acciones. Es muy fácil reaccionar. Tenemos que primero tomarse esos 2-3 segundos que toma que parar, pensar y decir, esto me va a afectar por el resto de mi vida, no solamente a mí, sino realmente a mi esposa, a mis hijos, a todo el futuro que tengo acá y la razón por la que estamos en este país, que siempre es para estar mejor que nuestros propios países. Eso es correcto, Rocío. Tú corrígeme si estoy mal, pero mientras yo pienso, no soy experto, pero yo le he dicho a nuestra comunidad, si la situación está estresante en la casa, podría ser una alternativa, mientras la ley, mientras el Estado lo permita, salir a caminar, a darse una vuelta, ¿verdad? Realmente yo... ¿Por qué yo todavía salir a caminar por ejercicio? Te han dicho que te puedes salir por 3 cosas. Para salir a comprar comida, y tú tienes que, obviamente, si estás manejando, tienes que demostrar de alguna manera que estás saliendo a comprar comida. Para salir a recoger medicamentos o citas médicas. Y el tercero, para salir a caminar a tu perro, salir a hacer ejercicio, caminar, ¿no? Mientras no tengamos un grupo de personas, no estar reunido en un grupo de grande de personas, ¿no? Entonces, hay maneras de que uno puede hacer eso. Ahora, hay otras cosas que uno puede hacer dentro del hogar. Todos esos pendientes, para hombres y mujeres, todos esos pendientes que tenemos que nunca tenemos tiempo de hacer. En mi caso, hablo a nivel personal, organizar la ropa, botar todo lo que no se necesita, organizar el garaje, todas las cosas que podemos hacer que nunca hay tiempo para eso, hasta organizar la despensa, o que arriba van los fideos, a medio van las rosas, organizar hasta la despensa. Hay tantas cosas que uno puede hacer para mejorar. No hay hasta un show que se llama, de una japonesita, Marie Kondo, que te enseña cómo doblar la ropa para que tengas más eficiencia en tus cajones, en tus closets. Hay
mil cosas que se pueden hacer. Yo no entiendo, muchas de mis, hasta mis sobrinas me dicen, ay, estoy aburrida, tía, no tengo nada que hacer. Y ya organizaste tu closet, ya está totalmente, blusas de manga corta, blusas de manga larga, ya está totalmente organizada. Hay muchas cosas que uno puede hacer y buscar, ¿no? Hasta, yo también me pongo a pensar, ¿qué voy a hacer yo cuando ya haya organizado todo y todo esté, pero totalmente que parezca de una tienda? Pues de ahí hay que aprender algo, aprender un idioma. Tengo una de mis hermanas que está aprendiendo a tocar chelo, como el violín, la viola, ¿no? A tocar por internet. Entonces, uno puede utilizar su tiempo en tantas cosas útiles. Hay clases gratis de todo tipo, ¿no? No es gastar dinero. Mientras uno esté conectado, aunque sea con el teléfono, hay cosas que se pueden hacer útiles para mejorar, para decir, ok, ese tiempo lo utilicé para algo que yo sé que me ha servido a futuro. Esto es correcto, Rocío. Aparte de eso, hacer este tipo de actividades no solo nos aliviaría un poco el estrés de tener que estar peleando, discutiendo con nuestros seres queridos, sino también incluso tratar el tema de la ansiedad, porque en mi caso personal, te lo cuento, Rocío, cuando digo voy a descansar esta mañana, voy a ver tele, me da ansiedad de estar comiendo algo. Entonces, obviamente, a la larga eso me va a pasar la factura. Pero el hecho de estar con la mente ocupada también no solo nos podría ayudar para eso. Excelente consejo, Rocío. Pero por el otro lado, tenemos los casos extremos, que es como el de la niñita de 12 años que acaba de perder la vida de una manera trágica y dejó en luto a su familia y a toda nuestra comunidad. Rocío, estos son casos Lo siento extremos. Yo sé mucho. que tal vez son depresiones que tal vez vienen previamente y con este encierro, con esta situación se agrava. Pero, ¿cómo podríamos identificar este tipo de problemas en el hogar? ¿Cómo podríamos La tratarlos? primera man perdóname, la primera manera en que uno identifica algo que está sucediendo en tu hogar es cuando algo es diferente. Si la niña era muy tranquila, ahora está perdóname, muy activa, lo opuesto, ¿no? Muy tranquila, muy activa, o lo opuesto, muy activa, muy tranquila. Cualquier cambio de comportamiento, eso es lo primero que tenemos que estar pensando como padres. Ahora los padres también, obviamente, están estresados con otras cosas, y en este caso no es culpar a nadie, es ver qué sucedió, qué estaba pasando. De repente estaban ocupados con otro niño que estaba enfermo, cosas pueden haber sucedido. Entonces, pero lo más importante es la primera alarma, es un cambio de comportamiento, donde la niña, el niño o la niña está haciendo algo que normalmente no hacía, comiendo demasiado, durmiendo muy poquito, comiendo muy poquito. O sea, ese cambio de comportamiento es la primera alarma que tenemos todos, ¿no? Y en los niños se nota en ese aspecto. Los niños no dicen, ay, me siento triste, me siento deprimido. Se comienzan a portar mal, se comienzan a portar irritables, tiran las cosas, no quieren hacer algo. Esa es la manera en que ellos expresan su ansiedad, su depresión, su estrés. Esa es la manera en que lo expresan. ¿Y qué tal si ya detectamos eso? ¿Cómo podemos hacer como padres? Porque lastimosamente Buscar ayuda, el Mario. teléfono celular nos ha robado la atención y queremos Pero descansar sabes que si hay ayuda, justamente utilizar ese celular, ese mismo celular, para algo bueno. Yo tengo pacientes que están en Alabama, que están en Carolina del Norte y también están pasando por bastante estrés porque están en procesos migratorios y están estresados porque esto les va a cambiar el plan, la vida, se les están expirando las licencias, cosas que están sucediendo. Entonces, ese mismo celular te sirve para llamar un hotline de ayuda. Estoy pensando en un paciente en particular que sí habla inglés muy bien porque es de un país de África, él. Entonces, sí, y obviamente ayuda también en español, las líneas de suicidio, prevención del suicidio, las líneas de hotline o suicide prevention lines están en inglés. Entonces, hay maneras de buscar ayuda. Hay líneas de salud mental ahora también, de que tú puedes llamar y hablar con una profesional en español, en inglés, no sé si habrán otros idiomas, pero en español y en inglés sí hay lugares donde tú puedes llamar por teléfono y buscar esa ayuda. Tú como mamá, tú como papá, hasta los niños también se les puede dar esa ayuda. O por lo menos que te den la ayuda a ti para que tú sepas cómo lidiar con tu niño, con tu niña, que tú estás notando esos síntomas o estás notando esas diferencias. Rocío, el tema este del estrés, de la ansiedad, yo recuerdo que cuando era pequeñito muy poco se hablaba de esto, de depresiones, cosas así, pero hoy los tiempos han cambiado. Estos temas, estos problemas de nuestra comunidad pueden afectar a cierta gente determinada de edad en específico o a raza parejo sin discriminar. ¿Qué, en tu experiencia, qué me puedes decir de esto? Afecta realmente a las personas que están más conscientes de los cambios en sus vidas, ¿no? Nosotros, como los que tenemos niños, está afectando cómo voy a proveer como proveedores de esos niños. Los adolescentes, los young adults, vamos a decir, adultos jóvenes de entre 21 y tal vez 31 años de edad, se afectan diferente porque de repente los que están cambiando sus planes de estudio, sus planes de conseguir un buen trabajo, sus planes de seguir una carrera, de hacer un posgrado, sí están afectándose de una manera. Todo el mundo se afecta, pero se afectan de maneras distintas, ¿no? Los niños porque no pueden expresar su temor de lo que están viviendo, lo que están escuchando.
los jóvenes adultos porque están cambiando sus planes, y nosotros los más mayores porque tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir y también nos está afectando a nosotros con nuestras responsabilidades y no sabemos. Lo que más estrés causa de esto es que está pasando esto, obviamente, crónicamente. No tenemos un break, un descanso de una semana del virus o una semana de las noticias malas que están sucediendo, no tenemos ese descanso. Y lo otro es que no sabemos qué cosa es lo que va a pasar a futuro. Todos estamos esperando lo mejor, tenemos que tener siempre esperanza de que las cosas se van a solucionar y que esto se va a terminar en un mes o en dos meses, pero la realidad es que no se sabe. Entonces, esa incertidumbre es lo que acelera más este estrés, que no tenemos un break, un descanso del estrés, y que encima de eso no sabemos cuándo se va a acabar. Sumado a eso, Rocío, tú como experta, hay una crisis mundial por el tema del coronavirus, y hoy en día cualquier malestar que podamos sentir en nuestro cuerpo, uno piensa lo peor. Entonces, ¿te han llegado estos casos? ¿Tú conoces gente así? Realmente no necesariamente por sentir un malestar, a veces pues por obvia razón tenemos un dolor en la garganta, tenemos ansiedad, tenemos ganas de estornudar, cosas así. Pero eso puede aumentarle el estrés, la depresión en el ser humano, Judith. Absolutamente. Especialmente me da mucha lástima a toda la gente que sufre con alergias, porque la gente que está con alergias está asustada de que si no tengo coronavirus y me voy al doctor porque pienso que lo tengo, de repente voy a adquirirlo en el hospital o adquirirlo con alguien, persona que sí está contaminada. Entonces, es un factor añadido más a todo el estrés que acabamos de mencionar de los factores, especialmente lo que afecta a la comunidad hispana inmigrante. Eso es una cosa más que añade, porque tú estás reconociendo, nos vendemos un poquito hipocondriacos, de que cualquier cosa que nos sucede ya estamos pensando que es el coronavirus. De casi broma le digo a mi hijo esta mañana, le digo, me duele la garganta, estoy muy asustada, y me dice, mam, por favor, como que cálmese, ¿no? Entonces, pero es así es, cualquier cosa que uno siente, uno está pensando, oh my God, ya puede ser esto, de repente es el principio, de repente, es una cosa que uno nunca sabe, y es una cosa tan grave y tan seria. Hay que pensar también en los porcentajes de las personas que se recuperan. Cientos de miles, el porcentaje es mil veces más alto de los que recuperan, de los que fallecen. Pero tú no quieres estar en ese porcentaje de que se recuperan. Yo no quiero decir, ay, mira, me dio y ya me recuperé. Yo no quiero eso, porque te cambia, te altera la vida de todas maneras. Uno no quiere esos miles médicos, uno no quiere estar expuesta a otras enfermedades que puedan estar en el hospital donde te van a estar, cómo te van a tratar, quién te va a tratar, si vas a realmente recibir el mejor trato posible o tal vez tú seas uno del porcentaje que realmente no sale tan bien. Entonces, todas esas cosas están en la mente de todos nosotros, por eso esa pequeña hipocondria que estamos viviendo cada día. Y peor aún, me imagino, Rocío, el hecho de que pues, como no somos, aunque seamos adultos, muchas veces no tenemos la madurez para tratar el tema. Y a mí me han mandado imágenes, mira, esta persona tiene coronavirus, publica la foto para que los demás sepan y no se le acerquen. Tú te das cuenta que esa es la reacción, ¿no? Como que tiene una enfermedad que él quiso adquirir y me va a contagiar y va a enfermar a todos y aislarlo. O sea, hasta cierto punto todos le queremos huir a algo así, porque yo digo, no quiero ser esa persona que todos miren de lejos por lo mismo. Entonces, todo eso aumenta el estrés emocional, la presión. Y ustedes en la clínica, Rocío, ¿se les ha aumentado los casos relacionados con este tipo de problemas? Más que nada, estrés y ansiedad, sí. Hemos tenido, obviamente, una reducción en casos de índole legal, porque todas las cortes están pospuestas hasta el 13 de mayo, y de ahí estábamos justamente hablando hoy acerca de que la gente que tenía que ir a corte en el mes de marzo, vamos a decir, ya se cerraron las cortes, toda esa gente va a ser pospuesta para a mayo, mediados de mayo, junio, posiblemente, no se sabe realmente si esto se vuelva a posponer, pero nosotros no vamos a ver casos de ese tipo hasta por lo menos agosto. Entonces, ese tipo de casos se ha reducido, obviamente. Pero los casos que están aumentando para nosotros es la violencia familiar relacionada con el estrés, la ansiedad, con el confinamiento que estamos teniendo de estar encerrados todo el tiempo, violencia hacia los niños también, que es muy triste esa parte. Pero esos son los tipos de casos que estamos viendo mucho más ahora. Muchísimas gracias. Para los que recién se acaban de conectar, estamos hablando con Rocío Goody, una experta en el tema de la salud mental, psicóloga muy prestigiada, muy prestigiosa aquí en el estado de Georgia y a nivel nacional, que nos está hablando de los problemas que estamos enfrentando hoy como comunidad latina aquí en el estado de Georgia y quizás en el país en general, sobre relacionado con todo esto del coronavirus. Y Rocío también nos ha dado algunos consejos de cómo enfrentar la crisis familiar, cómo enfrentar los problemas de estrés y ansiedad. Y Rocío, te quiero agradecer por tomarte tu tiempo. Yo sé que es un día ocupado, muchos pacientes, pero a pesar de eso nos dedicaste un espacio para esta entrevista vía Zoom. ¿Cuál es
Las recomendaciones finales que tú le quieres mandar a nuestra comunidad latina, que seguramente ahora están viendo este video y tal vez se identificaron con algo de lo que hemos hablado. Lo más importante es que pensemos que esta es una enfermedad que no discrimina. No discrimina por edad, no discrimina por raza, por religión, por nada. Entonces, cuidarnos a nosotros mismos, porque nosotros podemos ser portadores a personas que nosotros queremos. Tú puedes decir, a mí no me importa, a mí no me va a dar, pero sí te importaría si le da a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, sí te importaría si le da a alguien más. Entonces, no seas tú el portador de esta enfermedad, que no es algo que obviamente es una enfermedad fatal, pero tampoco la quieres tener porque así sea, no sea fatal para ti, es un tratamiento muy largo, un tratamiento muy doloroso y es algo que totalmente es incierto, cuál es el resultado final es incierto. Entonces, hay gente que no sabe que está, por ejemplo, con condiciones, ¿cómo se dice?, predispuestas como diabetes, una persona que no sabe que tiene diabetes. Entonces, tú ya estás con esta condición de que el virus te va a afectar de una manera diferente que una persona que está totalmente sana. Muchas veces yo les pregunto a mis pacientes, les digo, ¿cuándo fue la última vez que hizo un examen de salud, un chequeo general? Me dicen, no, yo nunca me he hecho. Digo, entonces usted realmente no sabe si tiene presión alta, si tiene colesterol alto, si tiene diabetes, si tiene algún problema de índole, de otro índole en el corazón. No sabe realmente nada de eso porque no se ha hecho un examen de salud, un chequeo general total hace mucho tiempo o nunca se lo ha hecho. Entonces, si estamos bajo esa premisa, sabiendo eso, lo más importante es que nuestra protección es porque no solamente somos egoístas y nos queremos proteger a nosotros mismos, es porque tenemos que proteger a la gente que vive con nosotros, a la gente que queremos, que amamos, que estamos juntos a ellos. Es una protección para todos, es lo más importante. Muchísimas gracias, Rocío. Esperemos que este caso tan lamentable que describimos al principio, el de la niña de 12 años que se acaba de suicidar y que ha dejado luto en nuestra comunidad, no se repita. Ya la psicóloga dio consejos importantísimos sobre cómo identificar estos problemas en el hogar. No permitamos que darnos cuenta de una situación ya demasiado tarde. Siempre hay una salida. Los niños, los jóvenes erradamente pueden creer de que tal vez ya no tiene solución su problema, pero en realidad en esta vida no hay un solo problema que no tenga solución. Simplemente que a veces se toman las malas decisiones, las peores decisiones. Y estoy seguro que Rocío ha tenido que lidiar con tantos casos similares en la comunidad latina en los últimos años, que desde que yo la conocí hace 15 años ya ella se dedica a esta rama. Y Rocío, ¿qué tan alto es el número de suicidios en nuestra comunidad relacionada con la depresión? ¿Tú conoces algunas cifras en los últimos años? No te puedo dar estadísticas ahora en este momento, Mario, porque no quiero que salgan de cualquier parte, pero obviamente cualquiera que sea el número es demasiado alto. Así que eso es todo lo que tenemos que saber, que nosotros podemos evitar eso, estando conscientes, estando alertas al comportamiento de nuestros niños. ¿Y hay alguna para que nuestros padres estén bien alerta a este tema? ¿Hay alguna edad más o menos promedio en la cual ya se empiezan a registrar los suicidios? ¿Ya hay algo que ustedes hayan identificado, no sé, 10, 15? Lo más pequeño que yo he visto, y no ha sido un niño o una niña latina, ha sido 8 años. Es lo más pequeño que yo he visto a nivel personal, pero no ha sido un niño latino o una niña latina, pero 8 años de edad, sí. Y me imagino ya el límite, ahí sí no hay límite, ahí cualquier persona... Para las personas que son, obviamente, están en la etapa de la tercera edad o ahora dicen hasta la cuarta edad, ¿no? Le dices que esa es la única manera que se sienten como que pueden adquirir paz, ¿no? Pero no es obviamente tenemos que cuidar de todos nuestros seres queridos sin discriminar por edad o por ninguna otra razón. Muy terrible. Y sin duda alguna, comunidad, todos los que han estado conectados a este Facebook Live, por favor, compártalo. Déjenle saber a sus amigos, sus familiares, de que hay alternativas, de que hay opciones. Podemos explorar para tratar estos problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, de tristeza, de esta cuarentena. Podemos aprovecharla bien en familia, podemos hacer cosas diferentes. Rocío nos ha hablado de actividades, hay que limpiar el patio, hay que hacer cosas que tal vez nunca hemos hecho para tratar de aprender algo nuevo y tratar de que sobrellevar. Cuando menos sintamos, ya pasamos la mayor parte del día ocupados y eso nos ahorró, nos quitó un problema de encima, nos quitó un pesar. Y ella nos daba los tips, ella nos ha dicho cosas personales que ha hecho. Les recomiendo que vean este video desde principio a fin, que lo compartan y que le dejen saber a sus amigos y familiares, que también las autoridades nos han dicho que los casos de violencia doméstica se están aumentando y la comunidad latina no es la excepción. Un salvadoreño acaba de ser arrestado hace 2 días por pegarle una senda paliza a sus niños y arrasó hasta con la mujer. Entonces, eso tal vez en nuestros países podrá ser considerado normal, que el niño me sacó de quicio y le pegué una buena tunda, pero aquí en Estados Unidos eso nos acarrea consecuencias legales. ¿Cómo nos puedes hablar algo ya de eso, Rocío, antes de terminar?
Obviamente, aquí nosotros venimos con ciertas costumbres en los países y depende de cuánto tiempo estamos en este país, nos hemos llegado a adaptar a las costumbres de este país. Pero personas que llegaron hace poco tiempo, hace 2, 3, 5 años, todavía usan las costumbres que teníamos en nuestros países para disciplinar a los niños o para lidiar con problemas con la pareja. No, no voy a decir para solucionar, porque eso no es una solución, pero para lidiar con problemas con la pareja. Entonces, esas maneras en que nosotros teníamos de poder disciplinar o de poder demostrar que estamos en desacuerdo con nuestra pareja no funcionan en este país. Uno tiene que adaptarse a las costumbres de este país, a las leyes, a las reglas, a las normas sociales, a las normas de convivencia de este país. Estamos en este país, es como si fuera nuestra casa. Siempre he explicado esto, es como si fuera tu casa. Si en tu casa no se ponen los pies sobre la mesa, no se tira la comida al piso, no se fuma, ¿no? Tienes ciertas reglas. Una persona que viene invitada a tu casa, tú vas a esperar que cumpla con esas normas sociales en tu hogar, en tu casa. Estamos en casa de alguien más. Esta casa se llama Estados Unidos y nosotros hemos traído costumbres con nosotros, a veces buenas, a veces malas, a veces mejores que las de acá, pero estamos aquí y obedecemos aquí, lo que hay aquí. Entonces, eso es la primera norma que debemos de acordarnos, es que nosotros estamos en este país y si no nos gusta algo, pues tenemos opción de regresar a nuestro país. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir de la manera en que nos están pidiendo las normas sociales, las normas legales, a detenerse en la luz de tránsito en mi país. Nosotros veníamos con bromas porque ya ha cambiado un poco en el Perú, pero antes el Perú, bueno, yo estaba chiquita ya, la luz roja en la noche es opcional, ¿no? Tú, claro, paras un poquito, miras si no hay nadie y tú sigues pasando. Aquí no es así, aquí puede estar desolado y tú te paras en la luz roja porque es la ley. Entonces, y uno obedece ciertas cosas. Y lo mismo es con los términos de disciplina, con los términos de cómo lidiamos con problemas con la esposa, con la familia. Aquí el abuso físico, el abuso emocional, el abuso económico, la humillación, todo es considerado abuso, igual. Un golpe es lo mismo que realmente quitar el cheque a tu esposa, por ejemplo. No, es la misma cosa, son todos tipos de abuso. Y todo eso no está permitido por la ley. Por eso es que estamos viendo que este tipo de problemas va a incrementar muchísimo porque el estrés está generando eso y el confinamiento dentro de los hogares obviamente está aumentando también eso. Antes de que me vayas a decir que ya nos vamos a despedir, quiero añadir una cosa. Así como encontramos lo que querramos encontrar en el internet, si tú quieres buscar, ¿no?, un sombrero de rojo, amarillo y verde o una camiseta de tu país o una bandera, tú todo lo encuentras en internet. Lo mismo, de esa misma manera podemos encontrar ayuda. Puedes encontrar ayuda, que es ayuda verdaderamente válida, sólida, buena, en todos los canales, por ejemplo, de la CDC. Y la CDC te ofrece todo tipo de ayuda en inglés y en español. Y honestamente digo, me imagino que hay otros idiomas más, pero sí está con seguridad en inglés y en español. Entonces, busquen maneras de recibir ayuda. Estando encerrados, estando dentro del hogar, está cumpliendo con las órdenes de que uno se mantenga en el hogar, aún así uno puede recibir ayuda y puede buscar ayuda, busquen ayuda en internet, busquen ayuda en las páginas más serias, las páginas de gobierno, las páginas de salud mental del gobierno, busquen ayuda, casi siempre se ofrece en inglés, en español y hasta en más idiomas, pero en inglés y en español definitivamente sí. Entonces, no pueden simplemente dejarse, ah, pues estamos encerrados, no teníamos con quién hablar, no teníamos, si hay ayuda. Nosotros también estamos atendiendo a todos nuestros pacientes casi sin haber dejado de atender para nada. Fuimos de grupos de terapia en persona, presenciales, a grupos de terapia virtuales, individual, grupal, de familias, con los niños, todo lo estamos haciendo idénticamente, pero ahora todo virtual. Muchísimas gracias, yo, Rocío. En pocas palabras, para resumir, les digo, ¿verdad? Respetemos las leyes, de lo contrario, respetemos las leyes y también las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos han dado, porque de lo contrario podemos acabar en el hospital, la cárcel o peor aún, en un cementerio. Por eso, simple y sencillamente, hay que tratar de hacer las cosas bien y sujetarnos a las reglas, aprender lo más que podamos cosas nuevas. Y ya, ahí están los consejos. Compartan este video. Muchísimas gracias a la psicóloga Rocío Budi por este tiempo, por sus consejos, sus recomendaciones. A toda nuestra comunidad, gracias por haber estado pendiente de esta transmisión. Compartan este video. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Y recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.